En comedia se opina. Ma, hoy no tenemos tanta barra, ¿verdad? Porque, ma, sí, normalmente cuando tenemos un montón de gente aquí atrás es cuando viene una mujer, qué raro, qué ¿verdad? Raro, cuando tenemos una invitada y así, sí, ojalá es Miss Costa Rica o algo así, sí, ahí, sí, ma, como 6, 7 más, qué raro, ¿verdad? Aquí responden siempre a las Joanas, a las Joanas. No, no, bienvenidos a esto que es En Comedia Se Opina, gracias por estar con nosotros un día más. Y aquí también agradezco de que esté un día más en mi vida, es a mi gran amigo Jack Dani Méndez. Eso, man. Yo sí le aplaudo. Man, muchas gracias. Nunca nadie me aplaudió tan lindo. Ni mi mamá. Man, no, de verdad, gracias, bebé. Gracias por esa presentación tan linda, man. Y feliz de estar aquí, man. Un miércoles más. Man, ¿qué? El dato de una, sí, ya dices, man. No, yo quiero primero antes, man. Qué bien te ves con ese corte y con la barbita. Basta. Así, chiste y todo, mae. Mae, sí, parecía un indigente, mae. O sea, tenía ya que hacer algo por mi vida, mae. No era un personaje que no, sí, era por un personaje que estaba trabajando, pero, mae, di, la edición del proyecto tomó mucho, entonces, di, mae, ya no aguantaba, mae. Sí, estaba ahogado, no, no, y parecía un indigente. El chile, yo pasaba así en la calle y la gente sacaba la moneda y me la daba y yo, pues, ni gracias. Pero, sí, sí, de, pero, hecho, mae, yo fui uno de esos, Pero entonces, vámonos directamente con... El dato. Exacto, el dato que nadie me ha preguntado, a nadie le interesa, o tal vez sí, ma. Pero ma, igual tomen. Ma, el dato es así rápido, ma, porque ma, son números, y los números ya sabemos que en su mayoría, ma, no mienten, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, oiga, dice, ma, que en los primeros 3 meses de este año, Costa Rica registró casi 32 millones de ciberataques. Ma, 32 millones de ciberataques. Mae, el OIJ sacó un estimado de que se habían estafado casi 500 millones, mae. What the fuck, mae, 500 millones, mae. Mae, o sea, son números realmente que asustan, mae, o sea, y ojo, yo también debo decir de que yo creo que ahorita en este momento todos conocemos a alguien que lo han llamado para estafar desde la hijo de puta reforma. O mae, lo han llamado o ya lo estafaron. O una de dos. Es que hay demasiados mecanismos. Y eso, bueno, y justamente para poder entender eso, la vida, ¿verdad? Lo lleva uno, ¿verdad? Por ciertos caminos en los cuales uno conoce gente que uno dice, qué pichudo haber conocido a esta persona. Uh-huh. Y hoy no es la excepción. Y por eso le dije que teníamos que invitarlo al podcast. Aceptó amablemente. Y está aquí con nosotros el señor Graving Alfaro. Aplaudes, Graving es criminólogo y tiene su empresa que se llama CR Criminología. Así es, ¿verdad? Es correcto, ¿no? Un placer estar aquí con ustedes, ¿verdad? Muchísimo gusto y estamos para servirle. Ay, pues qué tan serio, ¿eh? Sí, sí, sí. Si uno lo conoce ahí, el mae ese ahí de... Ah, es que mae, que se va a meter. Yo me imagino que la gente viene así como, mae, si es una entrevista, bla, bla, y se sí, topa no, con no, este mae, par yo, de maes. Vea cómo sí, 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 el mae todavía me está y nosotros, mae, ¿no? Decía, huevo, sí, mae. Pero qué bueno, pena, qué es pena. Hay una apariencia que hay que cuidar. Nosotros somos los que estamos fallando, mae, realmente, porque la primera impresión es lo que vale y ya nosotros. Sí, no, no. Bueno, ya por dicha, ya Graving me conoció, digamos, en mi faceta de actor y ya serio y todo lo demás. Entonces, porque, bueno, estuvimos ahí en la preparación de una película y Graving fue asesor. Y he de decir que lo que aprendí fue demasiado chiva, tanto que yo ya quiero seguir entrenándome en ese aspecto, ¿verdad? Más es que fue demasiado chiva en el manejo de armas y todo ese tipo de cosas. Ah, el chile. Y ellos son muy, muy profesionales, entonces eso me gustó mucho. Pero bueno, eso lo hablaremos más adelante en otro capítulo de En Comedia Se Opina. Lo que nos compete hoy son dos puntos muy, muy importantes que obviamente esperamos tocarlos con el mayor respeto y con la mayor objetividad, y por eso tenemos a Graving aquí. ¿Cómo lo es? En primera instancia, el caso de los femicidios, ¿verdad? De cómo esas cifras, si bien este año ha tenido una disminución con respecto a años anteriores, pero sigue siendo un tema muy fuerte, muy peligroso, ¿verdad? Y que realmente casi que se ha convertido como en la segunda pandemia, ¿verdad? Sobre todo ahora que en esta cuestión del encierro y todo, los números crecieron. Pero desde la perspectiva, digamos, yo quiero primero entender, porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención eso, criminología. O sea, mucha gente lo puede asociar con muertos, ¿verdad? Con eso, pero ¿cuál es el ámbito de la criminología? O sea, ¿qué es básicamente un criminólogo? Sí, realmente los criminólogos lo que hacemos es
estudiar y analizar los comportamientos humanos. De ahí que podemos abarcar varias aristas, varias ramas, ¿verdad? En este caso, pues conversaremos un poco sobre los femicidios y también sobre estos ataques cibernéticos que se están viendo grandemente afectados a todo mundo en este país, ¿verdad? Claro. Pero básicamente hacemos eso, hacemos análisis, estudios de los comportamientos humanos, ¿verdad? En esta parte, en el sector, en la parte criminal, ¿verdad? Y eso implica, digamos, bueno, no sé qué tanto se involucran en la parte de psicología, digamos, de tratar de entender qué pasa por la mente de un asesino, ¿verdad? Yo estaba viendo una serie que lástima que no lo siguieron, que se llamaba Mindhunters. Sí, va a seguir. Ya tiraron, te van a sacar la tercera temporada. Atrapaititico. No solo por las actuaciones, sino también por los casos que se ven ahí y la forma en cómo, básicamente, evoluciona y se le da más importancia justamente a entender el por qué, más que solamente a atraparlo, sino también entender por qué como una medida de prevención, me imagino. ¿Verdad? Que eso en teoría también aplica en la criminología. Sí, es que de hecho precisamente por esa razón es que la criminalidad en Costa Rica se fiesta, porque no hay profesionales abordando los temas y no hay un programa de prevención en cualquier delito, no importa el que ustedes pongan sobre la mesa, pero no hay profesionales trabajando y abordando. Un criminal siempre hace un trabajo de inteligencia antes de cometer su delito, sea cual sea. Hay un trabajo previo de inteligencia para saber si yo puedo robar, estafar, violar, el que sea. Pero para generar una contraparte y poder evitar la comisión de ese delito, no hay un trabajo realmente profesional. De hecho, prácticamente no hay profesionales dedicados a eso. En Costa Rica no hay prevención. Esta palabra simplemente adorna algunos lugares, pero realmente no se trabaja en ese sentido. Repito, por eso la criminalidad aquí hace fiesta, literalmente. Qué increíble. ¿Qué, digamos, por qué? O sea, ¿por qué si es algo tan importante? Es que está tratando de formular la mejor pregunta. Pero más fácil de ver. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no? O sea, yo creo que cualquier persona, igual, en una empresa o lo que sea, si sabe que hay ahí un goteo de un problema o algo así, vas y buscas y analizas, entendés y accionás. Pero aquí me imagino que, bueno, como vos lo decís, o sea, y eso que uno lo ignora, y vos que estás muy metido en esto, ¿por qué se da ese tipo de cosas? O sea, es fácil de saberlo. El 95% de las casas, por ejemplo, que tienen un dispositivo de seguridad, alarma, cámaras, cualquier cosa, dispositivos de intrusión, etcétera, las tienen porque intentaron meterse a robar o porque le robaron. O sea, nadie dice, yo voy a invertir en seguridad para evitar que me roben, sino que trabajamos en contención del delito, no en prevención del delito, exactamente. Entonces, cuando pasó, me vi afectado, entonces busco medidas. Pero mientras no pase, yo no me veo afectado. Entonces, no voy a gastar plata, que es el concepto que tiene de manera errónea el costarricense. No, y en todo, porque incluso yo he visto mucha gente que... Hay casos que se han visto, hay videos que circulan y todo, en donde la gente está hablando por celular, una moto llega, se los lleva, un carro llega, se los lleva, y la gente aún así sigue haciéndolo, en los buses, claro, en todo ese tipo de cosas, pero como no les ha pasado, entonces yo lo sigo haciendo, ¿verdad? Y qué mentalidad tal vez más corta, pero me preocupa que las autoridades, porque hablemos de que es un gobierno paternalista, digamos, lo que esperamos, al menos en a nivel de seguridad, no hayan hecho ese análisis y también saber cuál es la contraparte, ¿verdad? En Costa Rica no existe, y me encantaría ver personas profesionales opinando, en Costa Rica no hay un plan de seguridad, no existe un plan de seguridad. Entonces, mientras no haya una línea de seguir, de análisis, de investigación y de planificación para poder desarrollar, repito, planes, de esto no va a suceder, simplemente no va a suceder. Entonces, si abordamos a Fuerza Pública o DJ, te van a recetar cualquier cantidad de estadísticas, que es lo único que hacen, literalmente, aportar estadísticas, pero no procesan, no generan solución a esas estadísticas. Voy a dar el ejemplo más claro y que para mí es tan absurdo, pero absurdo. En Costa Rica, las horas pico de crimen
son de 6 de la tarde a 8, 8 y media de la noche. O sea, son las horas donde se cometen más delitos en vía pública. Precisamente la hora en que Fuerza Pública hace cambio de horario. Entonces, operativamente hablando, si yo dirijo un cuerpo policial, yo simplemente digo que okay, no, o sea, roteamos eso, cambiamos eso y punto, y solucionamos. Pero a las 7 de la noche todos los policías están en sus respectivas delegaciones haciendo cambio de turno. Y la criminalidad está feliz haciendo fiesta. Claro. ¿Por qué? Porque no hay un solo policía en la calle. Entonces, son detalles tan sencillos de solucionar, pero que yo no sé por qué, o no sé dónde sacan sus títulos, o no sé. O la burocracia siempre ataca a todos. Pero operativamente hablando, haciendo pequeños detalles, se podría generar grandes cambios. El asunto no es de inversión, no es de traer millones, no es de buscar o falta de recursos. Más recursos siempre generarán beneficios, sí, pero si no se saben utilizar, vamos a seguir arrastrando los mismos errores de gobierno tras gobierno. Y eso, lastimosamente, quien lo recibe, paga. Quien lo paga, somos todos nosotros, digamos. Claro. Entonces, qué mal. Y me parece que es acertado porque, como dicen, dos personas no pueden opinar exactamente lo mismo. O sea, aquí tuvimos a Juan José Andrade en su momento. Uh-huh. Y básicamente eso fue lo que dijo, que Costa Rica no estaba preparada. Y todavía estamos en temas de seguridad, estamos básicamente en pañales. Cuando yo creo realmente que ni en pañales, o sea, creo que todavía estamos mucho peor. Somos un embrión. Sí, totalmente. Apenas todavía, porque me parece increíble de todo esto, ¿verdad? Incluso, bueno, no es el tema que estamos hablando ahorita, pero a nivel de lo que es la droga, que eso también, hasta cierto punto, también va asociado con lo que queríamos hablar hoy, pero un flagelo tan fuerte como lo es la droga. De todos los ámbitos que eso conlleva, ¿verdad? Porque es desunión familiar, es criminalidad, es muerte, o sea, es destrucción y que no se haga absolutamente nada, eso me parece totalmente absurdo, ¿verdad? Sí, y de hecho, bueno, para que voy a hacer una pequeña aclaración porque yo estoy seguro, como yo veo la parte de redes, estoy seguro que eso va a pasar. Después, otro día vamos a abordar bien el tema de lo que es el feminismo. Ahorita vamos a hablar desde la parte de seguridad, de cómo tratar de evitar los femicidios, etcétera, ¿verdad? Mm-hmm. Entonces, para que después no nos digan, pero es que... O sea, sí, pero queremos dividir los temas. Un día vamos a traer a una profesional que nos hable sobre el feminismo y va a ser otro podcast totalmente. Ese va a estar muy... Mi amigo, sí. Cuando traiga a una funcionaria del INAMU, póngala frente a mí. Y yo necesito estar en ese programa. La hemos pulseado traer, ¿verdad? De hecho, bueno, estamos en gestiones. Estamos en gestiones para justamente traer a la presidenta del INAMU, porque algo que me interesa mucho y ya veo por qué lo quiere tener enfrente, ¿verdad? Sí, sí. Y nosotros también, no crea. Obviamente no tal vez como el conocimiento que se tiene, pero sí nos hacemos muchas preguntas y por lo cual traemos a personas que nos aclaren esas dudas. Bueno, y otra cosa, vos mencionabas el hecho de que andar con el teléfono, que eso genera y como ese descuido, pero es que yo siento que la gente todavía está pensando en que el gobierno tiene que cuidarnos, o sea, sí, yo es paternalista totalmente, pero no. Pero es que también sería justo que, o sea, lo menos que uno esperaría es que haya seguridad, o sea, obvio, uno tiene que andar con cuidado en ciertas cosas, pero también, o sea, siendo justos, también qué feo uno tener que tras de todo, tras de que usted paga sus impuestos, también andar en la calle así como, uy, no puedo sacar ni el teléfono ni nada. O sea, se supone que debería de haber por lo menos uno tener la confianza que cada 200 metros, cada 300 metros, por lo menos va a haber un policía caminando, por decirlo de alguna manera. O sea, yo sé que tiene que haber otras cosas o pueden haber otros mecanismos. O sea, incluso este que mencionaban, los horarios. Madre, algo tan tonto como eso, ¿cómo no lo han arreglado, madre? Sí, eso no tiene alguna explicación. Me parece nefasto. No tiene alguna explicación lógica. O sea, eso es meramente nefasto. No les da la gana nefastos. Hacer ni gorre y punto. Si yo estuviera liderando un ministerio de seguridad, simplemente es generar directrices y punto. Hay cosas de carácter procesal que, repito, no implican grandes cambios o inversiones y que se podría generar un cambio importante y un cambio positivo. O sea, repito, Costa Rica está muy mal y esto viene peor. Y no es generar miedo o meter miedo, es que la realidad, o sea, estamos muy mal. Hay muchas soluciones que se pueden generar, pero la gente no quiere hacerlo.
por eso era que hacía el comentario en relación al asunto del Dinamo. O sea, aquí hay temas muy fuertes donde lo que se necesita es una línea de trabajo correcta. No es sacar una simple campaña o no es hacer un simple anuncio, no, es darle herramientas a las personas para que puedan defenderse. Lo que usted menciona, por ejemplo, de estar en vía pública, aproximadamente, no sé, hay como un oficial de fuerza pública por cada 300 costarricenses. Es poco, pero repito, se puede, tal vez con una reforma a las leyes, porque si cada, yo personalmente alabo así y respaldo completamente la labor de fuerza pública. Estos chavalos y mujeres son carguísimas. El problema es que si arrestan a un chavalo y 24 horas después está afuera, ya no fue fuerza pública quien cometió el error, claro, ¿verdad? Y ese mismo chavalo sale 24 horas después y va a afectar a más ciudadanos que están en la calle. Entonces, estos temas hay que abordarlos de manera integral. No solamente fuerza pública, no solamente ministerios, o sea, es de manera integral. Claro. Y para poder generar soluciones tan fuertes a nivel país, repito, tiene que haber, primero, voluntad política, que no hay. Que no hay eso. Y entonces, ya comenzando por ahí, estamos literalmente jodidos. Total. O sea, no hay voluntad política, porque se debería, repito, generar un acuerdo entre todas las instituciones para poder generar una solución. Y eso es, si usted es el presidente del INAMO, por ejemplo, cosa que nunca va a pasar porque uno como hombre nunca puede entrar a esa puerta. Uh-huh. Pero si usted es presidente del INAMO y usted pertenece a un partido político y yo soy el Ministerio de Seguridad y yo vengo de otro partido político, entonces ya estamos jodidos. No, uh-huh. No vamos a llegar a un acuerdo. Y si usted es del Poder Judicial y es el director y viene influenciado por otro partido político, menos vamos a llegar a un acuerdo. Entonces, se politiza la seguridad completamente, en este caso. El asunto es completamente político y los costarricenses y las personas que viven en nuestro país necesitan acuerdos, necesitan unión entre instituciones. Mientras no haya un acuerdo entre instituciones del Estado, no se va a poder solucionar. ¿Por qué? Porque una sola institución no va a poder hacerlo, una municipalidad sola no puede hacerlo, fuerza pública sola no va a poder hacerlo, el Poder Judicial solo no va a poder hacerlo, el INAMU solas no va a poder hacerlo. Se ocupa, repito, una unión de país. Sí, en Costa Rica es dificilísimo. E incluso yo lo he visto en lugares que han como tomado una postura de sálvese quien pueda, por decirlo de alguna manera. Porque la municipalidad de Escazú, ellos empezaron ellos hicieron su policía municipal, empezaron a darle equipo. Y yo les soy muy honesto, yo vivo ahí en el cruce entre Escazú y no. Y a veces he pasado por Escazú y yo he visto 3-4 retenes. O sea, ahí la seguridad es bastante buena. O por lo menos intentan, o sea, a comparación de otros lugares, están mucho mejor. Y es porque su policía municipal, o sea, están bien equipados en el sentido de profesionales, porque usted ve bastantes profesionales. Aparte de eso, andan con buenas motos, buenos carros, que eso obviamente, sea como sea, es un plus para ellos. Y de todo Escazú está lleno de cámaras. O sea, parece mentiras, pero usted llega y se parquea 5 minutos y cuando usted se da cuenta le llega la policía municipal y le dice, ¿qué está haciendo? Y uno, no estoy esperando a alguien aquí. Ah, bueno. Entonces llegan y se quedan viendo y si no se van. Y en las noticias, o sea, de hecho hace como una semana vi que a un chavalo que andaba en bici, un perro de la policía municipal se le acercó y se sentó y andaba un montón de droga y un montón de incluso de plata y hasta un arma, y el perro fue el que lo agarró, y constantemente están en eso. O sea, ya yo, o sea, de eso que usted escucha, ¿no? Uno no sabe, pero escucha entre los vecinos que dice que ya a los ladrones les da miedo ir a Escazú a hacer daño porque la policía municipal está así. Entonces, ¿a qué vamos a llegar? Que todas las municipalidades, todo el mundo tenga que ser como dice, sálvese quien pueda. Es que vamos a lo mismo. Estaba, hace mucho había leído una frase de Sun Tzu, del arte de la guerra, que decía que conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y saldrás triunfador en 1000 batallas. Yo creo que eso es súper aplicable en este caso, si un gobierno está entendiendo justamente eso, de que la solución a esto, ok, intentamos hacer campañas y no funcionó por individual, bueno, entonces hagámoslo de manera colectiva, empecemos a hacer de este problema país y buscar soluciones que sean totalmente integrales, ¿verdad? Pero vamos a lo mismo. Yo a veces pienso que la política, en vez de estar a favor de nosotros, más bien a veces hasta se presenta en contra. Porque la salud también está politizada y
quieran o no, ¿verdad? En ese aspecto, he escuchado gente que cree que la vacunación es una campaña del PAC. Y, mae, no, idiota, no es una campaña del PAC. O sea, es que tenés que hacerlo. Tenés que buscar soluciones y, no, y es a nivel mundial. El PAC no es a nivel mundial, digamos. Entonces, sí, sí. Es algo comprobable. Y, si, y me asusta mucho pensar esto porque, digamos, en el tema que nos ataña, hablando de femicidios, yo siento que el OIJ quedó muy mal parado, o está siguiendo muy mal parado. Bueno, hablemos del Poder Judicial, está muy, muy, muy mal parado. La gente no le compra, digamos, las investigaciones o creen que hay cosas que se están diciendo solamente por salir del paso. No sé hasta qué punto te gustaría opinar con respecto a eso, pero... No, en relación al OIJ tengo mil cosas que decir, pero bueno, ya habrá tiempo en su momento. En relación a femicidios, hay que comenzar por los abordajes. El OIJ, eso, que esperemos unas 24 horas o otro tipo, o sea, el abordaje del OIJ tiene que ser inmediato. Tiene que haber una adecuada entrevista a las personas vinculadas, me refiero a familiares o la persona que puso la denuncia, además. O sea, tiene que haber una entrevista más minuciosa donde pueda eventualmente sacar información que sea relevante para tomar una decisión, si comenzamos o no la investigación inmediatamente, comenzando por ahí. Por otro lado, el gobierno, acá en Costa Rica hay un problema. Voy a dar un ejemplo. El OIJ tiene aproximadamente como un 34% de efectividad en la mayoría de sus investigaciones. Un 34%. Nosotros, como empresa privada, tenemos un 94.5% de efectividad en nuestras investigaciones. Si nosotros contratamos un grupo de criminólogos y tiene un resultado de un 34%, a todos los hechos. Claro. A todos los hechos. Y solo en Costa Rica uno ve cómo las instituciones del Estado fallan y fallan y fallan y fallan y nadie dice nada, todo el mundo se queda callado. Sí, es que no eso importa, es. Fallaste, no importa, o sea, simplemente archivo el expediente y punto. O sea, hay que realmente exigir lo que aquí pase, y la deficiencia por parte del Poder Judicial es muy alta, es muy grande, es realmente fuerte. Esa deficiencia pues me lleva a mí tener trabajo, porque ellos, repito, son muy deficientes, pero yo creo que se debería, repito, hacer un trabajo en conjunto, lo cual es muy difícil, pero sería hacer un trabajo en conjunto para poder levantar las estadísticas positivas en nuestro país. No es falta de personal, no es no, falta de... Ni de recursos ni tampoco. Ni de recursos. No, obviamente. Creo que, según los últimos cálculos que yo había hecho, aproximadamente un investigador de OIJ tiene como 4 días por cada caso, lo cual a veces es mucho, a veces poco, dependiendo del caso. Pero en promedio nosotros desarrollamos una investigación en 2, 3 o 4 días. Hay unas que llevan hasta meses, ¿verdad? O sea, pero con voluntad, con una línea de trabajo adecuada, yo creo que se podría levantar eso muchísimo más. Por lo menos llegar al 60, 70%, no sé, números positivos. Pero estar invirtiendo recursos para que cada año me arroje un 34, 35%. Sí, es muy... Entonces, si a un familiar mío le pasa algo y yo pongo una denuncia, yo sé que hay un 65% de probabilidades de que nunca se averigüe nada. O sea, realmente es desgastante y es desmotivante pensar en eso. Sí, a tal punto que incluso, perdón que te interrumpa, incluso cuando yo lo he visto, cuando a alguien lo asaltan y le roban el teléfono, la gente ya ni va a poner la denuncia porque dice, ¿para qué? ¿Para qué ir a poner la denuncia? Y está mal, porque obviamente entre más denuncias tenga esa persona, cuando la agarren va a ser peor para él. Pero igual, eso es totalmente cierto. La gente ya no va a poner la denuncia, madre, porque es desgastante. Yo me acuerdo que a mi hermano una vez, entre 3 maes, lo agarraron a él y la novia. Y bueno, eran 4, porque la novia lo tenían agarrada. A él lo agarraron de los 2 brazos y uno tirándole cuchillazos así como para jugar, y le quitaron el teléfono y todo lo demás. Por dicha, iba pasando un grupo de amigos de mi hermano y lograron agarrarlos y les dieron y todo, y les llevó a la fuerza pública y todo. Y yo me acuerdo que cuando a mí me dijeron, yo me fui al juzgado a la corte aquí en Guadalupe, y yo los vi donde los pasaron, y salieron primero los maes, incluso los sacaron por la parte de atrás, porque yo estaba, que yo golpeaba los vidrios y de todo, el colerón que me tenía, lo sacaron por detrás, y mi hermano quedó adentro poniendo la denuncia. Entonces ahí es donde uno dice, mae, pero, o sea, ¿por qué?
y sigue, y yo no lo creí al principio, pero eso que dice que las leyes ahora van más a favor del criminal que de la víctima, ya voy viendo que cada vez es más cierto. Te decía lo de la falta de personal o recursos porque estaba viendo que en el año 2019 se realizaron 7.162 informes policiales por esta cuestión de la ley de violencia doméstica, y en el 2020 9.206, o sea, hubo un aumento de 2.044 casos. Entonces, o sea, también se están dando abusos, se están dando contra. Entonces, uno se pregunta, es que son 9.206 casos a los cuales se le tiene que brindar la misma importancia, ¿hay alguna forma de que esos casos, como decís, puede que sean solo estadísticas y que algunos correspondan a delitos mal infundados o los otros, pero cómo en teoría se podría hacer? O sea, ¿cuál podría ser un mecanismo para poder atender de todas estas denuncias? Sí, yo voy a aprovechar el espacio para indicar que nosotros hemos intentado generar soluciones al INAMU y nunca, más al día de hoy sigo esperando alguna respuesta. No tengo tampoco la respuesta a lo que me estás preguntando, pero voy a decir por qué. Uh-huh. Porque no hay un estudio, no hay un diagnóstico real y claro de la problemática. Sabemos que aquí se mueren mujeres, sabemos que matan mujeres, y muchas en manos de sus propias parejas. Uh-huh. Pero es importante hacer un análisis de exactamente, primero, un perfil de las víctimas. ¿Cuáles son exactamente las que están, o todas son distintas? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Ellas ya habían puesto la denuncia, no habían puesto la denuncia? ¿Qué tipo de denuncia habían puesto? ¿Me explico? O sea, hay que realmente hacer un estudio, un análisis de la problemática para poder generar una solución. Y eso es lo que no se hace en Costa Rica. O sea, cuando usted tiene un padecimiento, usted tiene algún mal físico, usted va donde el doctor. Y el doctor te hace un diagnóstico. ¿Para qué? Para poder recetarte una medicina, un tratamiento. En esto es exactamente igual. Para yo poder generar soluciones, yo tengo que tener claro cuál es el panorama, cuál es la problemática. Y en Costa Rica nadie ha hecho eso. ¿El INAMU no sería el encargado, digamos, en primera línea de esa estadística? Es el encargado. El problema es que, repito, no hay estudios claros, reales, o sea, no hay un análisis profundo del problema. Todos sabemos que matan, pero no se sabe exactamente por qué se mata. Eso que fundamenta el INAMU, que es odio del hombre a la mujer, no, eso no es cierto. Sí, eso no es así. Estamos entrando Exactamente. El motivo por el cual un hombre mata a la mujer no es porque la odia, no. O sea, obviamente es una persona completamente desviada. Y una persona que tiene que estar en la cárcel, no tiene que estar en la casa, ni mucho menos al lado de esa mujer que falleció. O sea, es una persona que tiene problemas y tiene que estar en la cárcel, y punto. Pero los femicidios no se dan por odio de género. O sea, yo te mato a vos porque vos sos mujer. O sea, no, el asunto no va por ahí. Y ahí es donde, repito, hay que investigar, hay que analizar y a partir de ahí generar soluciones, intentar generar soluciones. Y no es una solución fácil. ¿Por qué? Porque se va a ocupar de la fiscalía, se va a ocupar del poder judicial, se va a ocupar generar reformas a la ley para poder a partir de ahí comenzar a colaborarles. El aborde que se le hace a las mujeres cuando llegan a poner una denuncia también es indispensable. Hay mucho apoyo a muchas mujeres actualmente, okay, hay que analizar si ese apoyo realmente está funcionando o no está funcionando. Uh-huh. ¿Por qué? Porque las estadísticas vienen subiendo. Si bien es cierto, el factor COVID ayudó muchísimo. ¿Por qué? Porque si usted tiene una pareja o usted vive en convivencia con una pareja, antes la veías en la noche, nada más, cuando llegas a dormir. Ahora por asunto de COVID, confinamiento y todo lo demás, pues tuviste que convivir más. Y los problemas que entonces se perdieron trabajo. Exactamente, entonces... Más sumado a eso, tal vez problemas económicos, que obviamente muchos costarricenses se vieron afectados por eso. Entonces, todo eso generó más convivencia y más roces, y eso eleva las estadísticas también. Pero, repito, no hay un abordaje correcto a las víctimas. Y los que se están haciendo, efectivamente, no están dando resultado. Si estuvieran dando resultado, las estadísticas vendrían a disminuir. Y no están disminuyendo. Entonces... O sea, si yo genero una solución, si yo como empresa o yo como profesional genero una solución y esa solución
no está dando los resultados que se esperaban. ¿Qué hay que hacer? Cambiarlos, modificarlos. Yo no puedo seguir por la misma línea si algo no está funcionando. Claro. Y no sé quién toma las decisiones aquí en Costa Rica porque eso no está pasando. La ley de penalización de la violencia contra las mujeres, en teoría, básicamente es como una cortina de humo a una solución, ¿no? Porque por más reformas y por todo, o sea, que se pueden pasar de la pena que antes era de 5 años y no sé qué, ahora se pasa a 20, 25, 35 años y todo. Pero una persona que quiera cometer un delito, bueno, un crimen en este caso, un femicidio o lo que sea, lo va a hacer. Haya pena o no haya pena. O sea, a fin de cuentas, eso yo creo que no es... Porque yo siento que estamos amparando en que ahora sí tenemos penas más fuertes, entonces ahora sí, ¿verdad? Piénselo dos veces. Mentira que eso lo va a solucionar. No, eso no es solución, porque al fin y al cabo ya el daño a la familia, ya el daño a la sociedad está hecho. O sea, si doy el ejemplo de mí para no hablar de nadie, si yo cometo un homicidio, si yo mato, por ejemplo, a mi pareja, ya el daño está hecho. Uh-huh. O sea, yo le voy a desgraciar la vida a la familia de quien era de mi pareja. Entonces, ¿ya para qué? Ok, ¿que merece más años? Por supuesto, yo soy el primero. Y un día hablamos de la pena de muerte. Yo soy el primero que apoyo eso. Pero no es la solución. No es la solución porque ya el daño está hecho. Mm. O sea, entonces, repito, hay que irnos para atrás. A la prevención. Hay que irnos para atrás y comenzar a analizar fríamente, desglosar punto por punto cuáles son las intervenciones que se están haciendo por parte de las autoridades, estos centros de ayuda en las municipalidades, el INAMU, la misma intervención por parte de Fuerza Pública, porque hay que hasta Fuerza Pública se vio afectado meses atrás, uh-huh, cuando le dispararon a un integrante de ellos, a una policía. Entonces, repito, las intervenciones, los procedimientos, los manuales están erróneos. ¿Por qué? Porque no está funcionando. Y repito, si ustedes dos me contratan a mí para generar una solución y al año siguiente, es más bien el tema es peor, y al año siguiente es peor, y no, ustedes me echan, no, cambiamos eso, pues esto no está funcionando. Correcto. Entonces, y repito, y en Costa Rica no, en Costa Rica seguimos arrastrando los problemas año con año y no pasa nada. Que hay muchos temas que se entrelazan entre sí, con lo que vos mencionaste al principio, en relación a las drogas, ahora nos afectó el COVID, claro que sí, hay miles de temas, pero hay que intentar lo que usted mencionaba, intentar ir un paso adelante, lo cual nunca hemos hecho. Desde que tengo vida, nunca ha pasado. Intentar trabajar en prevención. Sí. Hasta el día de hoy, la criminal está aquí y nosotros vinimos aquí. Y ahí vamos. Ellos suben un paso y yo subo otro paso. Pero siempre detrás. Nunca por delante. Hemos ido por delante. Sí, de hecho, perdón, Jack, antes te dé el pase, ¿verdad? Todo bien. Pero vieras que yo, bueno, estoy trabajando en un proyecto ahí de hace mucho tiempo, justamente hablando de prevención. Es un programa... no lo voy a decir porque después me roban la idea, ¿verdad? Pero va muy de la mano con respecto a prevención de cosas que pueden pasar en el hogar, en el trabajo, en la calle, etcétera, y que la gente no está preparada para eso, como por ejemplo algo tan básico como la maniobra de Heimlich, ¿verdad? Que mucha gente no sabe ni cómo aplicarla, y si es una persona embarazada, si es una persona obesa, si es un niño, o sea, la gente no está preparada a eso, pero le pasa una choza y lo que cree que es más práctico para hacer es salir corriendo por toda la obra. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque efectivamente no sé qué es lo que tiene que pasar en Costa Rica para que la gente haga un cambio de mentalidad con respecto a eso que vos estás diciendo, que me parece muy importante. Que aquí hay que trabajar en la prevención, y invertir en prevención no es una mala inversión, jamás lo va a hacer. ¿Cuántas vidas no se pudieron haber salvado con respecto a esto? Que los movimientos feministas, que el INAMU, que eso, así, salir a la calle, perdón, y con todo el respeto lo digo, pero salir a la calle a dizque hacer una presión social, eso tampoco va a funcionar. No sirve nada. O sea, eso no va a servir. Y como dijo Jack, en algún momento vamos a hablar con respecto a los movimientos feministas y todo eso, porque igual los respeto, tengo mis choques, ¿verdad? Mis encontronazos, pero yo creo que es parte dentro de la misma objetividad. Entonces, no sé... Yo sería muy, muy, muy erróneo de mi parte, digamos, decirte qué propones vos, pero a fin de cuentas yo creo que vamos a caer en lo mismo. La prevención es el arma número uno con el cual podríamos empezar a trabajar esa integridad que se quiere, ¿verdad? Que se quería o que se necesita, que urge que se analice, ¿verdad?
¿Ibas a decir algo yo? Sí, pero es que me parece importante lo que vos dijiste. Pero bueno, devolviéndome un toquecito para ya llegar a ese punto, algo que incluso leí un día esto sobre estas penas de cárcel, estaba leyendo que por abuso sexual son de 2 a 5 años. Uh-huh. Y por plantación de marihuana, que fue no hace mucho que hubo un caso sonado, es de 5 a 8 años. Eso es cero proporcional, digamos. O sea, sí, no, y ojo, estoy hablando de que era un señor que estaba sembrando marihuana, que era para autoconsumo, y sí, sembró de más, evidentemente, pero era un profesional, era un abogado, o sea, es un abogado, y cometió un acto que, si bien es ilegal, sí, porque no atenta contra la vida de nadie, exacto, hasta cierto punto. Pero, suena parejo el hecho de que una persona viole a otra persona, no pongamos sexo, y que pase solo de 3 a 5 años, y una persona por sembrar marihuana, que era autoconsumo. Mae, que ojo, no era que tenía una hectárea, o sea, sino que en el departamento de él tenía, creo que fueron como 3 matas más de lo que debería. Es más, le tiro otro caso que me parece totalmente absurdo, y aquí el experto nos puede decir. Un mae llega, atropella a los ciclistas, se caga en la vida un montón de maes. De 5 familias. De 5 familias, así el suave, ¿verdad? Y mae, anda afuera. De hecho, incluso hasta yo me acuerdo haberlo visto a la par mía, así parqueado, mae, una vez que... Pues él no podía manejar, ¿verdad? Pero ahí andaba en carrito, ¿verdad? Pero el mae anda afuera. Usted no paga la pensión por un mes, mae, y lo enchorpan... Y le quitan de su posibilidad de realización y un montón de cosas. Entonces ahí es donde uno dice, y mae, y son maes que ahí están, ahí se quedan, porque si no paga, entonces, ¿verdad? Sí. Pero como un mae que se caga en la vida de 5 familias, ¿verdad? Y que estamos hablando de que asesinó, o sea, mató así premeditadamente, porque a fin de cuentas el mae mentira que aceleró así porque quiso. No, claro. Tuvo su vara, venía hasta el culo seguro y mató a la gente. No, seguro no, venía hasta el culo. Mata a la gente y pasa ese tipo de cosas. Entonces es lo que uno no entiende, mae. No, en Costa Rica no hay voluntad política. Y vuelvo a tocar el tema. Y mientras eso pase, el país no va a avanzar. Yo definitivamente no tengo la solución a todo lo que estamos hablando, pero sí, en el momento que ustedes me indiquen, puedo dar una pequeña serie de recomendaciones. ¿Por qué? Porque el Estado no va a solucionar el problema. Correcto. Entonces, mientras nos topamos con algunos líderes políticos que quieran realmente trabajar, aquí lo que toca es intentar cuidarnos a nosotros y a los nuestros. Nada más. El Estado no va a solucionar el problema. No. A mí me gustaría escuchar esas recomendaciones. Sí, de hecho, más bien a eso quería ir porque obviamente también nos falta la otra parte de lo que es seguridad y demás. Pero me pareció interesante y así fue como arranqué de lo que era la diferencia entre de femicidio y feminicidio. Y básicamente la variable que puede existir entre uno y otro es que el feminicidio incluye al Estado como protagonista. Entonces, o sea, estamos hablando de que sí, el femicidio es el asesinato de una mujer perpetrado por un varón, por su condición de mujer, cisgénero, o cuya identidad autopercibida sea mujer, digamos. Eso vendría siendo un femicidio. Pero el feminicidio incluye al Estado como protagonista, como generador de condiciones al sostener esas situaciones de vulnerabilidad que hacen posible el asesinato de una mujer. Entonces, aquí estamos hablando de que hasta cuándo un gobierno va a seguir siendo parte feminicida. Va a ser feminicida. Entonces, eso que vos dijiste, o sea, esa voluntad política es lo que realmente nos está haciendo falta, ¿verdad? Que haya huevos en ¿qué sería? Poder judicial o en el Estado como tal. O sea, ¿en dónde está el foco ahí? ¿Quién podría hacer algo? Porque hasta eso yo lo ignoro. O sea, ¿quién es el que puede decir, vamos a reformar ese tipo de cosas? No, y en este caso le toca obviamente a la Asamblea Legislativa, que son los que tienen que reformar las leyes del país, pero tiene y debe ser un trabajo entre los poderes. O sea, la solución está en una unión y en un trabajo de carácter integral. Uh-huh. Repito, ¿por qué? Porque una sola institución no lo va a lograr. Una institución puede generar o comenzar a generar las estadísticas, la información necesaria, el análisis, el estudio, todo para poder eventualmente proponer algo.
Pero, repito, si eso se traba en la asamblea, ya no hicimos nada. Si la asamblea lo aprueba, pero quien tiene que ejecutarlo no lo hace de manera adecuada, tampoco, o que queden tecnicismos legales ahí, donde permitan eventualmente que la persona pueda un portillo abierto, o que pueda seguir generando una incomodidad, en este caso a la víctima, hasta el punto donde ya se da la comisión de un hecho mayor. Entonces, desafortunadamente, se ocupa una acción de carácter integral. Y por eso yo el panorama lo veo tan negativo. Es que no es que yo quiero venir aquí a vender humo, o más bien a ser negativo, o hablar mal del asunto. Es que la realidad, claro. Y mi responsabilidad profesional es decir la verdad. Claro, no, y 100% de acuerdo con eso. Entonces, como ya vimos que, ¿verdad?, no hay una solución así como a la vista, ¿verdad?, por parte de nuestras autoridades o por parte de un gobierno. Aunque, mae, perdón que te interrumpa. Y ahí, porque, mae, no te dije nada sobre las manifestaciones. Yo sí difiero, porque yo sí creo que las manifestaciones funcionan hasta cierto punto, digamos. Y para mí, o sea, y con el respeto de ustedes, porque siento que ambos, aquí los tres tenemos puntos de vista diferentes, pero yo sí creo que la única forma es, o sea, manifestaciones, y suena feo decirlo, pero siento que las mujeres que han salido a manifestarse todavía les ha faltado hacer más ruido. Y no hay ni un solo cambio político de toda la historia que no haya pasado antes de un gran despertar del pueblo. Lo vimos no hace mucho en Chile, que cambiaron la constitución política, pero ¿qué faltó? Que la gente saliera a tirarse a las calles a ver cómo hacían para cambiar las cosas, porque sabían que un gobierno nunca lo iba a hacer. Ojo, no estoy diciéndole a la gente que se agarren y salgan, ¿verdad? Porque no es el punto. O sea, obviamente la idea es que haya buena voluntad del gobierno y del pueblo para cambiar las cosas, pero, o sea, hasta un profesional aquí nos está diciendo que se ve las cosas complicadas. ¿Por qué? Porque el gobierno no busca cómo hacerlo. Entonces, ojo, insisto con esto, no estoy diciendo a nadie de que vaya a hacer algo que no, o sea, no, estoy diciendo que en una postura muy mía, muy personal, yo sí siento que la única forma de que el pueblo se escuche es cuando grita a clamar, a decir sus necesidades. Entonces, como les digo, o sea, y perdón que te interrumpiera, madre, pero sí tenía como ese que todavía tenía que decirlo, digamos. Y insisto con eso, madre, y sé que soy de otra vez, pero, madre, yo no estoy diciendo a nadie que haga nada. Lo que estoy diciendo es que sí creo que las manifestaciones o algún cambio del pueblo es lo único que puede llevar a ser escuchados. Yo siento que, bueno, a nivel de historia, incluso, muchas de las manifestaciones que se dan y todo lo demás, o sea, sí han surtido efecto, y lo vimos en el Combo Elise, por ejemplo, en la gala del TLC, que también fue un movimiento así, pero en este caso en específico es parte de, pero no la solución. Entonces, eso es lo que yo humildemente pienso, puesto que no ha existido y los casos siguen en aumento. Entonces, como vos decís, yo creo que la constancia en esa lucha es lo que va a poder hacer, pero hasta el momento llega un momento en donde incluso uno ve una identidad como el INAMU, en donde uno dice... Sí, exacto, sí. Sí, falta ese apoyo, como mencionábamos ahora, que falta ese apoyo de parte del gobierno a las personas, mae. O sea, por decir algo, yo no fue que viví, porque no fue familia, pero un caso sobre una muchacha que, bueno, yo te había comentado, de que nosotros la conocimos en un trabajo y al tiempo, los años, nos dimos cuenta que fue asesinada por un tipo que ni siquiera era el novio. Ella estaba con el novio y el tipo llegó, los encañonó en el carro, los secuestró y los mató a los dos y se mató él. Entonces, o sea, ¿cómo prevenir eso si no hay parte de nada del gobierno que te dice, ese compañero, el brete, está loco? Mae, entonces, sí, ¿cuál es el filtro? Exacto, ese filtro es lo que yo creo que necesitamos así, pero es ya, si no nos vamos a ir, nos estamos yendo un guindo. Sí, no, de hecho, y bueno, partiendo entonces de ese punto y aprovechándote, porque ya vimos y ya los tres entendimos de que, ¿verdad? Y vos viniste a reforzar un poco esa postura de que realmente falta mucha voluntad política y se sigue politizando mucho esto también. Pero entonces vayámonos a lo que podemos aportar nosotros, ¿verdad? Entonces me gustaría empezar tal vez con señales, porque muchas veces no entendemos, lo confundimos con micromachismos o con todo ese tipo de cosas, pero en pro de saber
de que una mujer es maltratada, o sea, ojo, y estoy preguntándolo a partir de la ignorancia para poder tener esa respuesta, ¿qué señales se pueden sacar de eso, digamos? ¿Qué señales se pueden ver que la persona llegue y diga, estoy frente a una persona que puede ser un potencial asesino, o estoy metida en una situación en la cual tengo que prestarle atención? Sí, primero, y el punto más importante, todas las agresiones siempre son progresivas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que hoy le alcé la voz a mi pareja, la otra semana la empujo, la otra semana le pego, y me explico. Uh-huh. Entonces, cuando una persona, hombre o mujer, no importa quién sea, uh-huh, hombre o mujer, comienza a percibir actitudes de esas, dejemos el romanticismo, dejemos todo ese poco de tonteras, porque literalmente así son. Hay que tomar decisiones, pedir ayuda, hablarle a, no sé, a un padre, una madre, a una persona cercana de confianza, decirle, está pasando esto, ¿qué hago? Pero hay que tomar decisiones, repito, son progresivas. Al decir progresivas, lo que quiero decir es que en una relación de pareja, difícilmente han tenido un noviazgo o un matrimonio de 5 o 10 años y nunca discutieron y un momento a otro se volvió loco y le disparó. O sea, no. Normalmente un 99.9% ya venían arrastrando diferentes situaciones, pleitos, problemas. Ahí es cuando la persona está en posición de tomar decisiones. Si hace un abordaje en un juzgado de familia, por ejemplo, pone medidas o cualquier situación de esas, y la persona insiste, que es lo que se ha dado en la mayoría de estos casos, inmediatamente, repito, que se lo lleven perrera, que se lo lleven la policía, cualquier cosa, pero que no hayan contemplaciones de, no, es que es el padre de mis hijas, de correcto, mis hijos, nada. Si hay actitudes violentas, hay que detenerlas. Si tienen que decirle al hermano, venga, quédese a dormir conmigo, porque este mae puede llegar en las noches, o él tiene llaves, cambie el llavín, o ponga un candado. Hay muchas situaciones, repito, desafortunadamente, desgraciadamente, de todas estas situaciones que se han dado anteriormente, en un 80-90% se pudieron evitar, claro. Realmente se pudieron evitar. Mensajes, hay mensajes que son muy directos, muy claros, entonces analizar todo eso, ver cuando realmente estamos ante una situación complicada. Ahí es donde yo digo que los abordajes que hacen las autoridades no son los adecuados. O sea, hay que ir, no es cómo te sentís, empodérate, por favor, eso no sirve de nada, es a lo que vinimos, y hacerle saber a la víctima, a la persona que está siendo víctima, la realidad del asunto, y aún más si hay hijos de por medio, hablarle con claridad, ¿por qué? Porque por amor, por perdón, por un montón de cosas, fácilmente pueden volver, o hasta por asuntos de carácter sexual, olviden todo eso, dependencia económica, nada, absolutamente nada va a pagar o a comprar una vida humana. Entonces, hay que modificar la manera en que se abordan las personas dependiendo de la situación. Pero cada persona, cada mujer de este país, incluir cada hombre, ¿por qué? Porque también hay hombres que son agredidos, que somos agredidos, a nosotros los hombres también sufrimos violencia doméstica. Cada ser humano de este país puede tomar sus propias decisiones. Y repito, y hay que detenerlo en el momento justo. No hay que permitir que ya se lleguen a los golpes, mucho menos o amenazas y demás. Hay que tomar decisiones y dejar que el corazoncito sufra un poquito, pero evitar cualquier situación que pueda poner en riesgo a la vida de cada persona, y aún más si hay hijos de por medio, ¿verdad? Sí, porque claro, estaba viendo que leí un artículo que hizo la ONU Mujer, específicamente, y hablaba de señales en donde, y también esto lo podemos decir porque también a uno como hombre también puede llegar y haber caído en esto, tal vez de una manera inconsciente, digamos, o también de una manera consciente, pero que tal vez estamos también reflejando ese tipo de señales. Vos decías algo de los mensajes, incluso en ese artículo que hablaba una mujer, decía de recibir mensajes de texto, llamadas, el control, que evita las ocasiones de socializar, especialmente con el sexo opuesto. Tiene que explicar, inventar excusas. O sea, cuando ya usted está entrando en este tipo de cosas, que tiene acceso limitado o ningún acceso a las finanzas o la toma de decisiones,
de manera rutinaria, deja que la pareja tome la decisión sin pensar ni decidir nada o nunca. Si usted, por ejemplo, también hablaba de mostrar cambios en la personalidad, la conducta o la apariencia física, le da miedo que la gente la toque, evite el contacto visual, sufre cambios de ánimo, por ejemplo, llora de repente, tiene crisis de ira, se siente deprimida, ansiosa, con tendencias suicidas, todo ese tipo de cosas, y ahí nombra una serie de cosas más, ¿verdad? Deja de atender las necesidades mentales, emocionales, físicas, espirituales. O sea, todo ese tipo son indicadores de que usted puede ser parte o puede ser víctima, o que está siendo victimario de, sobre una mujer. Y eso es un agresor. Entonces, si hablamos a la cuestión de la prevención, yo creo que tal vez hacer esa pausa en ese momento, sobre todo ahora que, como dijiste al principio, este confinamiento nos tiene más, ¿verdad?, más cerca de que ese tipo de aspectos surjan, ¿verdad?, de una manera más precisa. Entonces, hay que hacer ese análisis, hay que también ver si efectivamente yo estoy pasando por esa etapa como mujer, digamos, o si yo como hombre también estoy provocando ese tipo de cosas. Por eso preguntaba la cuestión de las señales. Ahora, sabiendo, porque el tiempo también nos está matando, ¿verdad? Uh-huh. Pero sabiendo que se presentan algún tipo de señales, ¿cuál es el procedimiento que podría hacer? Yo sé que lo más obvio es la denuncia, pero ¿qué otra recomendación podrías dar, digamos, a una persona que está pasando por esto y tiene ese miedo de denunciar? Los motivos por los cuales las personas, vamos a ver, bueno, las que denuncian y las que sí denuncian y las que no denuncian. Okay. La persona que no denuncia arrastra muchos miedos, y muchos pueden ser fundamentados por dependencia económica, uh-huh, otros por amor y otros por hasta el qué dirán, ¿verdad? Entonces, en este caso, quien esté en esa situación, busque ayuda, váyase a vivir donde la madre, donde un hermano, donde una hermana, salga, pero salga de ahí. No puede quedarse en el ojo del huracán, porque es muy puede ser muy perjudicial. Aún más que una denuncia puede violentar a la persona. O sea, una persona que agrede físicamente a su pareja, obviamente tiene un desvío psicológico, claro. O sea, no es una persona normal, claro, psicológicamente. Entonces, a esa persona, lo que repito, hay que alejarse de esa persona. No puedes ir a poner una denuncia ahí al juzgado y esperar a que llegue a cenar en la noche, porque jamás, repito, la situación se puede violentar en cualquier momento. El asunto del COVID llegó a afectar la psicología de muchos costarricenses. No es que el COVID volvió loca a las personas, para que no haya malinterpretaciones, sino que durante muchísimos años, durante toda una vida, hemos llevado un estilo de vida. De un momento a otro no lo cambiaron. Claro. Algunas personas con desvíos mentales podían ir liberando esos desvíos, no sé, jugando básquet, una mejenga, yendo al cine, cualquier cosa. Pero podía ir liberando un poco de presión. Ahora te confinan completamente, entonces hay una opresión psicológica sobre las personas. Y ahí es donde, por eso que se ha potencializado muchos de estos aspectos psicológicos. Entonces, la persona que logra generar una denuncia, primero mantenga la denuncia, pida ayuda. Si es una persona sola, en este caso una mujer sola, no se quede sola en la casa, váyase por donde una amiga o que llegue una persona. Pero, perdón la expresión, o sea, no hay que ponerse para que le den a uno. Claro. O sea, si le puso una denuncia a una persona que es agresora, no te puedes quedar en el apartamento sola esperando a que el chavalo llegue, a ver si se reconcilian o algo similar. O sea, no. Hay un riesgo, si se pone una denuncia es porque hay un riesgo, y si hay un riesgo hay que tomar decisiones, hay que tomar acciones, repito, cambiar las cerraduras, poner candado, irse momentáneamente para otro lugar, o dejar que alguna persona la acompañe, una madre, un padre, un hermano, un amigo, una amiga, cualquier persona, pero tener claro que puede eventualmente suceder. Voy a decir una palabra. Lo que vos decías en relación a los mensajes. O sea, mandan mensajes, puta, te voy a matar, voy a hacer esta cosa. Y tal vez dicen, ay, yo creo que está enojado. Sí, por supuesto que está enojado, te quiere matar. Y normalmente hay amenazas contundentes de muerte. Uh-huh. Y muchos de ellos, porque me ha tocado ver expedientes judiciales donde textualmente están ahí las palabras, los textos, las llamadas, amenazando de muerte a la persona. Y pasaron meses, a veces hasta años, hasta que se pudo dar el hecho. Uh-huh. Entonces, cuando hay ese tipo de cosas, no, ahí no hay que asumir nada.
estás en riesgo, la vida está en riesgo. A veces la gente, que eso pasa en el 99% de los casos, no tiene amor propio. Bueno, entonces tenga amor por su madre, por su padre que te va a llorar, por tus hijos que te van a llorar. O sea, si no tienes amor por sí misma o sí mismo, güey, hágalo por sus hijos, hágalo por sus padres, por sus hermanos. Pero hay que tomar decisiones. No, el victimario se va a violentar ante una denuncia, ante una posible... el victimario tiene todo un mundo en su cabeza por el cual lo llevó a supuestamente enojarse, ¿verdad? O él tiene sus fundamentos erróneos, obviamente, por los cuales se enojó. Entonces, no hay que darle aire a esa persona. Hay que poner un alto y hay que salvaguardarse. Eso, pone la denuncia y busque salvaguardarse. Prevención. Sí, vamos, yo creo que eso en síntesis viene siendo como... Porque aquí en el programa tenemos nuestra sección de que se llama En Síntesis, de básicamente hablar lo más importante o los puntos más importantes que uno puede rescatar de toda la conversación que tuvimos. Pero yo creo que los tres convenimos en que la prevención es justamente el punto más importante. No sé si tenés algún otro punto que vos digas en síntesis. Yo digo que lo más importante de esta conversación para vos, ¿qué pudo haber sido? No. ¿O qué necesitas? Lo repito, las autoridades no van a llegar a salvarte la vida. No van a llegar a salvarte la vida. La vida de cada quien está en sus manos, en sus propias manos. Tomen decisiones, no tengan miedo. Costa Rica es un país bendecido por mujeres bellísimas. Entonces, siempre habrán oportunidades para todos y para todas. Usted como mujer está siendo agredida, tenga plena seguridad que el sol va a salir mañana. Es como una nueva oportunidad. O sea, no se amarre a un inútil que te agrede, que te afecta, que te lastima. O sea, vendrán nuevas oportunidades. No se amarren a esa persona. Pidan ayuda. Pongan la denuncia sin miedo y busquen protegerse a sí mismas. Excelente. Okay. Manito. En síntesis, amiga, amigo, si usted ve que golpean la pared, váyase de ahí. Ese es el mejor consejo y que de prevención que de verdad. O sea, casi que todos los porcentajes. Si le pegó a la pared, posiblemente la próxima va a ser usted o el próximo va a ser usted. Entonces, igual que se cuiden. Hay mucho que decir, madre, pero definitivamente no nos alcanzó el tiempo. Sí. Yo creo que vamos a tener que hacer la segunda parte para hablar sobre ciberseguridad. Exactamente, que también eso nos lo quedamos debiendo, pero yo siento que este tema era un tema muy, muy importante que quería tocar hace mucho tiempo también en ese aspecto. Porque yo también considero de que ya es hora de hacer un alto en esto y que realmente tenemos que fijarnos de que esto no puede ser nuestra segunda pandemia jamás. Yo creo que tanto hombres como mujeres tenemos las mismas libertades, los mismos derechos y el mismo derecho de vivir, ¿verdad? Y disfrutar de esta vida y no se vale de que por una mala gestión de parte de un gobierno no se pueda solucionar los problemas. Entonces, Gavin, de verdad, muchísimas gracias por el aporte. Obviamente vamos a tener que llamarte para la segunda parte, pero de verdad, muchísimas gracias por la expertise y por lo que nos comentaste aquí. No, de verdad, con muchísimo gusto. Estoy para servirle a ustedes y a cualquier persona que necesite de un consejo, una asesoría. De verdad, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, y mucho ¿Cómo gusto. ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Graving Alfaro Núñez o nuestra página CR Criminología. Por aquello que tenga alguna duda, ¿verdad? Okay. Sí, ahí si ustedes, igual, si están pasando por alguna situación, ahí hay un profesional que les pueda ayudar. Gente, redes sociales de nosotros, en Comedia Se Opina CR, ahí estamos todos los miércoles, como les comentábamos. Vamos a estar haciendo en vivos también. Ya vienen. Sí, y nada, de verdad, muchísimas gracias a ambos, fue una gran plática. De verdad, podríamos hablar de esto mucho más y sabemos de que posiblemente no tocamos ciertos puntos que fueron muy importantes, pero prometemos una segunda parte para hablar. Es más, si usted quiere que hablemos de algo específicamente que siente que se nos fue de aquí, pues déjenos en los comentarios que nosotros estamos ahí para complacerlos, porque realmente necesitamos hablar de los temas que a usted le atañe y lo que usted necesita que hablemos, digamos. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, muchas bendiciones, síganos en nuestras redes y nos vemos en un próximo En Comedia Se Opina. Para cerrar, sí.